En el universo nada está estático. Todo gira siempre alrededor de algo. Si los planetas lo hacen alrededor de una estrella, las estrellas agrupadas entre sí giran alrededor del centro de una galaxia, donde se acumula gran cantidad de estrellas. Pero los cosmólogos han observado que en muchas ocasiones la densidad de la materia que se ve en las galaxias no es suficiente para mantener unidas gravitatoriamente a las estrellas entre sí. Esto ha llevado a deducir que existe una fuerza de gravedad de origen desconocido que parece estar determinando los movimientos de las estrellas. A esta fuerza misteriosa se la conoce como la materia oscura, una especie de masa-energía que no es visible ni detectable, al menos para el ser humano, y que sorprendentemente podría constituir hasta el 95% del universo. ¿De qué puede estar hecha una materia de la que no hay evidencia física y cuya existencia se conoce únicamente por deducción lógica? Los átomos de los que estamos hechos, los que conforman la Tierra y las estrellas, no constituyen ni el 5% de todo el universo. El 95% restante es una materia exótica a la que llamamos materia oscura. Son partículas que probablemente se formaron después del Big Bang, que no brillan, que no interactúan con nada, pero que ejercen una fuerza gravitacional. Por tanto, tenemos tres tipos de energía y materia. Tenemos átomos, tenemos materia oscura y tenemos energía oscura en el espacio vacío. Desvelar la composición de esta materia oscura es uno de los problemas centrales de la cosmología. Los científicos intentan determinar la densidad de las partículas que la forman, ya que de esta depende el protagonismo de su fuerza gravitatoria en la evolución futura del universo. Un futuro que se debate entre el colapso de toda la materia o su expansión perpetua. La materia oscura es también importante porque determina el destino del universo. Todo en el universo ejerce una fuerza gravitatoria sobre lo que le rodea. Y si hubiese suficiente materia oscura, la expansión del cosmos se detendría y se volvería a colapsar destruyéndolo todo. Ahora tenemos claro que no hay suficiente materia oscura para detener la expansión del universo y que, por lo tanto, continuará expandiéndose para siempre cada vez a mayor velocidad. Así, en el futuro, el universo estará más vacío, estará incluso más frío, ya que todas las estrellas morirán y la materia se diluirá aún más, pero la expansión continuará para siempre. En enero de 1999 se produjo la mayor explosión cósmica detectada hasta ahora por los telescopios humanos. A 7.000 millones de años luz se observó una hipernova, un hiperestallido cuyo grado de magnitud se establece en función del brillo que se observe desde la Tierra. Si ese brillo es más o menos similar al de la galaxia donde se produce, se trata de una supernova o estrella explotando, pero si es muy superior se la denomina hipernova. No se sabe si el brillo de 1999 fue a causa de dos galaxias interaccionando entre sí o si se trataba de un proceso de intensa formación estelar. Pero cuesta imaginar la energía que liberó, unos 30.000 quintillones de bombas atómicas como la de Hiroshima. Al captar estos fenómenos, la astronomía moderna ofrece una imagen del firmamento muy distinta a la visión ideal de un remanso de paz iluminado por luces que parecen una constancia de la eternidad. Pero el universo no es infinito ni atemporal, como se pensó tradicionalmente, sino que ha tenido un principio y puede que tenga algún día un final.
Su historia es, sobre todo, una crónica de episodios violentos, pues solo con el choque y el colapso de material cósmico se ha podido formar el medio interestelar. Cuando una estrella muy masiva se colapsa sobre sí misma y explota en forma de supernova, o cuando se producen explosiones cósmicas de rayos gamma, son momentos de gran creación en el cosmos, momentos en los que el universo se regenera con los elementos que dan lugar al nacimiento de materia nueva. La violencia cósmica puede llegar, sin embargo, a límites insondables, como cuando todo, materia, energía y luz, desaparecen engullidos por el fenómeno más desconcertante de la anatomía galáctica, los agujeros negros. El concepto de agujero negro fue esbozado ya a finales del siglo XVIII por el astrónomo Laplace, quien planteó la posibilidad de que existiera un objeto lo suficientemente denso como para no dejar escapar nada de él, ni siquiera la luz. De ahí el nombre de agujero negro. La formulación teórico-matemática de los agujeros negros se generó en el siglo XX y sostiene que cuando una estrella de gran volumen agota su combustible y muere, la fuerza de gravedad de su interior tira de tal manera hacia sí misma que provoca un colapso total y se transforma en un agujero negro. Se trata de una región del espacio con una fuerza de gravedad tan grande que provoca una fuerte curvatura en el espacio-tiempo. Para los físicos, un agujero negro es la mayor singularidad del espacio, es decir, uno de aquellos fenómenos en los que las leyes de la física dejan de tener efecto. La materia atrapada por la gravedad de un agujero negro comienza a girar alrededor de él formando una estructura chata de gas llamada disco de acreción. La cantidad de materia que cae es tanta que no tiene tiempo de atravesar la superficie del agujero negro y desaparecer. Se acumula en las cercanías haciendo cola para ser devorada. Esta es la región fronteriza que marca el límite a partir del cual nada puede escapar de ese infinito desconocido. Se la denomina horizonte de sucesos y es la zona en la que, si se pudiera detectar cómo la materia cae hacia el centro de un agujero negro, veríamos su imagen congelada justo antes de desaparecer, ya que no se podría seguir su rastro cuando ni la luz que lo ilumina se libra de quedar atrapada. Allí es donde perdemos la pista de la luz, el mensajero cósmico que gracias a los telescopios nos permite observar el universo. En 1609, cuando Galileo apuntó al espacio con su primer y sencillo telescopio de tres aumentos, revolucionó la astronomía. Con su rudimentario aparato descubrió que Júpiter tenía satélites, que la superficie de la Luna era rugosa, que Saturno estaba envuelto en un halo y que la Vía Láctea estaba formada por millones de estrellas. Sin los telescopios no existiría la cosmología moderna. Todo lo que hoy se sabe del cosmos ha sido deducido de las señales lumínicas que captan y analizan los telescopios, unas señales que desde el Big Bang recorren el tiempo y el espacio, dejando con su estela la huella de todo lo acontecido en la historia universal. Un telescopio es fundamentalmente un colector de fotones. Si lo simplificamos mucho, es como un embudo. Nosotros lo que hacemos es la energía muy diluida que nos viene del mundo exterior, la concentramos en el foco y ahí le hacemos todo lo que podemos para sacar esta información.
Cuanto más grande es la superficie colectora, más lejos podemos llegar, más cantidad de energía podemos recoger y nos viene muy diluida. La verdad es que los telescopios son las únicas máquinas del tiempo. Cuando nosotros decimos que estamos viendo una estrella que está a unos cientos o miles de años luz de nosotros, no solo estamos diciendo que está a una distancia enorme, porque hay que ir multiplicando cada segundo por 300.000 kilómetros, que es la velocidad de la luz, sino además estamos diciendo que la luz que nos llega ha salido del objeto hace esos cientos o miles de años. Y cuando hablamos de una galaxia estamos hablando de miles de millones de años. Así que cuando nosotros profundizamos con un telescopio en distancias, estamos retrocediendo en el tiempo. Y los grandes telescopios pretenden, entre otras cosas, eso. Pretenden ir llegando, a ser posible, a los orígenes de nuestro propio universo.